comunión, el sacerdote nos invita a participar con el Padre Nuestro. De la misma forma, todos decimos el Padre Nuestro. Normal. Continúa. Finalizado el Padre Nuestro, no se dice el Amén. ¿Por qué? Porque dentro de la Eucaristía, esta oración continúa hasta que el sacerdote termina otra oración. Entonces, bueno, terminamos el Padre Nuestro. Luego el Padre dice: líbranos, Señor, de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia. Continuamos con esa parte. Nosotros respondemos: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy. Nosotros respondemos también: amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. También dentro del rito de la comunión hay otro formulario que el sacerdote a veces usa, que es: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El Padre hace la aclamación tres veces. En las dos primeras respondemos: ten piedad de nosotros. Y en la tercera respondemos: danos la paz. Luego el Padre eleva el cuerpo y dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Respondemos: Señor, entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Luego continúa ya la oración, la comunión común y corriente. Termina la comunión, el Padre también hace una oración. Hace la oración y finaliza: por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ya para concluir, el Padre hace el envío, da la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Amén. ¿Pueden ir en paz? Demos gracias a Dios. Sencillamente, estos son los responsorios que nosotros utilizamos y acompañamos en la celebración eucarística. Ya les decía un inicio, es importante que nosotros participemos dentro de la celebración. ¿Por qué? Porque en la celebración eucarística no solamente es el sacerdote quien dirige dicha celebración, sino nosotros también participamos de ese sacramento. ¿Por medio de qué? De la escucha de la palabra, respondiendo y realmente uniéndonos a la intención con la que se lleva a cabo la celebración eucarística. Por eso, hermanos, los invito a que iniciemos esta celebración con todo el ánimo, con todo el entusiasmo y amor por el Señor, y participemos respondiendo adecuadamente. Hermanas, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la Santa Misa. Ustedes aquí presentes en el templo. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas que están allá en cualquier lugar y que van a participar a través del canal 8 de Guanevisión y Digitel. Los invito a colocar su intención personal en la presencia del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a presentarle al Señor las intenciones por las que ofrecemos esta Santa Misa.
Comenzamos dándole gracias a Dios por la vida de quienes cumplen años en este día. Elibardo Montañez Urrea, David José Mantilla Mendoza, 2 añitos, Ciro Arias Ordóñez, Juan Mauricio González Montoya, Azucena Solano de Báez, Gabriela Velázquez Prada, 15 años, Luisa Bautista Clavijo, Auxelia Rodríguez Beltrán, Néstor Raúl González Sandoval, Renzo Eduardo Gómez Cubides en Argentina, María Camila Pinilla Granados, felicitaciones, que Dios los bendiga con abundante vida y salud. Damos gracias al Señor por las parejas que están de aniversario matrimonial. Jaime Becerra y Xiomara Herrera, 32 años de esposos. Germán de Jesús Giraldo Rincón y Claudia Liliana Dulcey Moreno, 10 años de esposos. Damos gracias al Sagrado Corazón de Jesús por los favores recibidos para la familia Contreras Mendoza. Encomendamos la salud, la recuperación de nuestros amigos, hermanos y familiares enfermos. Te pedimos al Señor por la salud de Antonio María González Gómez, el niño Rafael Torrado Ramírez, Crispín Díaz Solano, Carmen Rosa Urbina Chaparro, Concha Ospina Reina, Alfonso Pérez, Livia Mantilla, Carlos Javier Ramírez, el niño Mario Rueda, Luz Estela Rodríguez Maldonado, Jorge Carreño, la bebé por nacer Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte, Reinaldo Borges Rueda. Al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Al Señor de los Milagros por la salud de Rosa María Castellanos de Muñoz. Al Divino Niño por la salud del niño Juan Fernando Delgado Uceda. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para Claudia Milena Ortiz, para Helsi Rocío Navas Montañez. Al Señor de los Milagros por la salud, bendición y protección para Edgar Tarazona. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección en el viaje de la familia Peinado Peña. Le pedimos al Señor bendición y prosperidad para el laboratorio Alameda. Por las intenciones y necesidades de Ludwin, Lisette y Camilo. A San Miguel Arcángel por las intenciones y necesidades de Pedro Emilio Ramírez. A las benditas almas elevamos las intenciones de María Ochoa y de Mariluz Rincón Salinas y su familia. Y oramos por nuestros amigos y familiares difuntos. Joaquín Basto Cáceres en el primer día de novenario. Gabino Vargas Vargas en el tercer día de novenario. Moisés Alfonso Mejía en el tercer día de novenario. Rafael Peñalosa, Mario Hernández López, Mónica Almeida Carrillo, Leonor Esteves de Mendoza, los fallecidos de la familia Esparza Salamanca, fallecidos de la familia Roya Esparza, Ena Margarita Tobar de Jaramillo, Alberto Jaramillo Tobar, Hugo Jaramillo Londoño, Blanca Nieve Cárdenas de Anaya, Domiciana Arciniegas, viuda de Lizarazo, Mario Arciniegas, María Juvenal Pineda de Aguilar, Venancio Lizarazo, Fermín Lizarazo, Belarmino Rojas Delgado, Domitila Delgado, Juan de Dios Rojas, Rosso Amorocho Rey, Isabel Pedraza, Luis Francisco Roa, Gonzalo Lancheros Becerra, Hernando Rosales, Rosmira Tarazona, Luis Alfonso Portilla Gamboa, José Ramón Gelbes Sierra, Alba Luz Ayala Díaz, Estefanía Fuentes Colmenares, Marcelino Martínez, Diógenes Mendoza Carrillo, Alejandro Díaz Ayala, Flor Belandia, Rebeca Carreño, José Alberto Flores Pardo, Lilia Solano Ávila,
Marta Chalela Serrano, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al reunirnos en el nombre del Señor, en su presencia reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que diste a nuestra fragilidad el ejemplo y la protección de los santos para facilitarnos el camino de la salvación, concédenos propicio al celebrar hoy la fiesta de San Ezequiel Moreno Díaz, que con su ejemplo progresemos hacia ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De Ezequiel. Esto dice el Señor: manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar. Y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Derramaré sobre ustedes un agua pura para que los purificara de todas sus inmundicias. Ale, ale, ale. Aleluya, 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 aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una oportunidad le preguntaron a Jesús: ¿Qué hace impuro al ser humano, al hombre? Mejor dicho, ¿qué lo hace malo? ¿Por qué el ser humano obra mal? Porque es que el ser humano no es malo. Como decíamos ayer contando la historia de David, usted no es malo, yo no soy malo. Obramos mal, decidimos mal, actuamos mal, reaccionamos mal. Entonces Jesús, ¿qué dijo? No es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro. Recordemos que el pueblo judío tenía unas costumbres que no hacía porque lo volvían impuro. Por ejemplo, la carne de cerdo o todos los algunos animales que tuvieran pezuña, ellos no lo comen porque eso es impuro. La discusión que hubo durante la pandemia de la gente que no aceptó recibir la Sagrada Comunión en la mano porque eso es impuro. Entonces Jesús, ¿qué dijo? No, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del hombre.
Y Jesús dice, ¿por qué es lo que sale del hombre? Dice, porque es del fondo del corazón desde donde salen las malas intenciones, las malas decisiones y las malas acciones del ser humano. Y fíjense que para ustedes y para mí, la mejor manera de definir una persona, ¿cuál es? El corazón. Y uno dice, no, es que esa persona definitivamente no tiene corazón. Uy, es que es de un corazón. Y Jesús en las bienaventuranzas tiene una muy bonita que dice, felices los que tienen el corazón limpio, porque esos verán a Dios. Y yo siempre que predico de eso les digo, tener el corazón limpio no es tenerlo libre de colesterol, ni de triglicéridos, ni de grasa. Tener el corazón limpio es tenerlo vacío de todas esas fuerzas venenosas que a ustedes y a mí nos hacen obrar mal, como la ira, la soberbia, la ambición, la codicia, el odio, el resentimiento, el egoísmo, todas esas fuerzas. Entonces, les hago esa introducción para recordarles la frase del profeta Ezequiel hoy, donde el Señor dice que nos quiere purificar de nuestras inmundicias, de nuestras decisiones equivocadas, de nuestras maldades. Y Dios dice, ¿qué va a hacer? Le cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón de piedra y un corazón de carne? Que un corazón de piedra no siente, que un corazón de piedra ni recibe ni da, que un corazón de piedra no palpita, que un corazón de piedra ni se alegra ni se entristece, que un corazón de piedra, como no se puede mover, no bombea, no da vida, no oxigena. El corazón de carne siente, da vida, recibe, da, se mueve, palpita. ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Que cuando ustedes y yo nos dejamos endurecer el corazón, a nosotros no nos importa nada. No nos importa el dolor, no nos importa la tristeza, no nos importan las consecuencias, no nos importa nada de lo de los demás, ni siquiera de nosotros. En estos días, creo que fue ayer o el martes, me enviaba un audio una señora muy angustiada, porque su hijo, lamentablemente enredado totalmente en la adicción a la droga, hace muchos años, ha tenido con ella un trato muy doloroso, que la señora, yo escuchaba el audio y me daba pesar, la golpea, la empuja, la humilla, le dice cosas feas, un día de esto la voy a matar. Imagínese para una madre escuchar eso de un hijo joven, de unos 20 y pico de años. Y el día que me mandó el audio me dijo que ella, con tanto cariño, se había levantado a hacerle el desayuno y él cogió el plato del desayuno y se lo tiró por encima, y lo último que hizo fue tomar la taza del chocolate y mandársela a ella y destruir la taza. Ese muchacho no es malo, pero tiene un corazón de piedra. No siente, no se le da nada. Y es lo mismo que yo escucho cuando me llama un hombre y me dice que la mujer se fue y lo abandonó y dejó sus niños. O una mujer que le dice a uno que el hombre, el padre de sus hijos, se fue y los abandonó y los dejó solos y sufriendo. Y es lo mismo que ustedes y yo vemos cómo una persona es capaz de hacerle daño a otra, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un desconocido. ¿Por qué una persona se atreve a quitarle la vida a otra, a herirlo, a lastimarlo, a calumniarlo,
a dañarle la fama. Esas personas que publican en las redes cosas que a veces son ciertas, pero son malignas. Y muchas veces que son falsas o exageradas. Y no piensan el daño tan terrible que le están haciendo no solamente a la imagen de esa persona, sino a la persona como tal, a su salud, a su tranquilidad y a su paz. ¿Cuándo una persona obra así? Cuando tiene un corazón de piedra. Porque como tiene un corazón de piedra, no siente nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que en un corazón de piedra no entra nada, ni siquiera la gracia y el amor de Dios. Eso es muy lindo lo que dice el profeta. Para que ustedes y yo digamos, oiga, ¿será que yo estoy en esa fila? ¿Yo soy de los que me volví insensible? ¿Yo no me doy cuenta de cómo estoy tratando a mi esposa? ¿O a mis hijos o a mis padres? ¿De cómo yo trato a la gente? ¿De cómo yo trato a los demás? ¿Cómo a mí no se me da nada hablar y rajar y criticar y denigrar y calumniar y destruir a una persona delante de los demás y destruirlo a sí mismo haciéndole daño? No tiene corazón. Tienes una piedra y una roca, y en esa roca no hay vida, no hay esperanza, no hay bondad. ¿Cuál es la piedra que huele rico? Ninguna. Ninguna. Tome usted algo natural, una flor, una rosa, una planta, un bosque, un jardín. Por eso yo siempre en diciembre les coloco el ejemplo de las flores de Navidad. Todos en diciembre, ya hasta que empezamos con eso, ya vi por allá en un almacén arbolitos de Navidad ya exhibiéndose. Y en diciembre todos ustedes y yo adornamos ¿con qué? Con árboles, con flores, con ramas, pero ¿qué clase de árboles? Artificiales, no tienen vida, como si fueran de piedra. ¿Qué clase de flores? Artificiales, de plástico, que no tienen vida. ¿Qué clase de ramas? Artificiales, de plástico, de madera, de materiales, que no tienen vida. ¿En qué se nota eso? Que lo emocionan a uno cuando los ve, y a los 20 días lo tienen a uno hasta aquí. Uno no ve la hora de quitar eso de la casa. Eso se vuelve un estorbo. En cambio, usted tiene una planta en su casa, la puede tener por años y nunca se cansa de tenerla ahí. ¿Por qué? Porque es natural, porque tiene vida. Usted tiene unas flores en su jardín y no se cansa de verlas, porque tienen vida. Tal cual nos pasa a nosotros con el corazón. Cuando nuestro corazón es de piedra, insensible, desagradecido, no le importa nada. Y es cuando aparece la falta de respeto, es cuando aparece la injusticia, que lamentablemente es el mal de muchos gobernantes. El mal de la mayoría de los gobernantes del mundo es que el corazón se les petrifica, se les vuelve una roca, una piedra, y no les importa. Y acaban con la unidad de sus pueblos, y acaban con la tranquilidad de sus pueblos, y acaban con la paz y la esperanza de sus pueblos, y a ellos no se les da nada. Ellos lo único que les preocupa es amasar dinero y obtener poder. ¿Qué tienen de corazón? Una piedra. Lo triste de todo eso es que en un corazón de piedra no está Dios. Y puede ser que uno logre conquistar muchas cosas con un corazón de piedra, pero tiene un final. Hay un momento en que la vida ya, de aquí para allá, no da más. ¿Y de ahí para allá qué? Porque es que de ahí para allá hay una sola realidad, hay una sola certeza, que se llama el encuentro con Dios, que se llama la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es para los que tienen corazón ¿de qué? De carne. Por eso, como lo vamos a ver en noviembre, el juicio final
el encuentro, la entrevista que ustedes y yo tendremos con Dios al final de la vida, ¿qué nos dice Dios? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve triste y me consolaste. Estuve solo y me acompañaste. Estuve necesitado y me ayudaste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve llorando y secaste mis lágrimas. Estuve perseguido y tú me apoyaste. Estuve necesitado en circunstancias tristes, dolorosas, y tú me tendiste la mano. Para ellos, dice el Evangelio de San Mateo, es el reino de los cielos, es la felicidad. Por eso el que tiene corazón de piedra, que puede ser usted o puedo ser yo, tal vez le vaya bien en los negocios y hasta acumule mucho dinero. Tal vez le vaya bien en sus propósitos y adquiera poder y a lo mejor mucho prestigio, pero de ahí a tener paz en el corazón, a tener felicidad, a tener plenitud, a tener una alegría que desborda y que irradia, hay una gran distancia que tal vez no es posible alcanzar. Hermana y hermano, Dios quiere ser su padre y que usted y yo seamos sus hijos. Pero para yo poderme sentir hijo de Dios y amado de Dios, yo tengo que vivir sacando de mi corazón aquello que me endurece, que me petrifica, aquello que me vuelve el corazón duro como una roca, y más bien ir sacando y manteniendo siempre un corazón que sencillo, humilde, amable, bonachón, bondadoso, solidario, que siente lo que sienten los demás, que llora con el que llora y se alegra con el que está alegre, que sufre con el que sufre y celebra con el que triunfa, que se sensibiliza y palpita y se sacude al ritmo del palpitar de los demás. ¿Comenzando por dónde? Por la casa, por la familia, así sea. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, en esta oportunidad tan bonita de estar aquí, alrededor de tu mesa, como estuvieron tus discípulos, Señor, te damos gracias porque cada día nos ayudas y nos orientas con tu palabra. Porque cada día, Señor, nos muestras cuál es el verdadero camino, el que yo debo tomar y seguir para hacer de mi vida eso que yo sueño y eso que yo quiero, una bendición, un milagro. Tú sabes que ante todo, Señor, yo quiero tener paz en mi corazón. Yo quiero tener una vida tranquila y vivir feliz, para de esa manera tener fortaleza y confianza. Ayúdame, Señor, a tener un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón de carne, que siente, que celebra, que se emociona, que palpita, que se mueve, un corazón que tiene vida. Yo necesito de tu misericordia, Señor, que vengas hasta mí y pongas tu mano sobre mi pecho y saques todo aquello que ha convertido mi corazón en una piedra que no siente, que no reacciona, que no se compadece, un corazón que decide y que reacciona y que actúa sin tener en cuenta lo que pueda pasar en los demás. Por eso yo en esta noche te pido por mí, Señor, que soy tu pastor, y por todos mis hermanos pastores. Te pido por todos los esposos y esposas, por todos los hijos, por todos los hombres y mujeres que hoy estamos aquí alrededor de tu palabra, para que cambies este corazón endurecido por el mal, por el pecado, por nuestras decisiones equivocadas, por nuestros antojos descontrolados. Y danos, Señor, un corazón de carne que vuelva a sentir,
que sea capaz de reflejarse en lo que viven las personas, que su mayor alegría sea ver bien a los demás, que se alegre dando alegría, que se goce compartiendo gozo, que celebre permitiendo la celebración de los demás, que crea porque es un motivo para que los demás crean. Señor, una vez ponemos nuestro corazón en tus manos, para que nos des un corazón semejante al tuyo, que es capaz de amar de una manera tan grande hasta dar la vida, un corazón limpio, Señor, y libre de ataduras, de oscuridades y de reacciones venenosas, un corazón como el de los niños, limpio y abierto siempre a la ternura, a la bondad, al amor, a todo aquello que le da razón y sentido a la vida. Gracias por escucharme, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos en este día. Que nunca nos falte tu mano que nos proteja. Amén. Más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Trato perfume, yo quiero ser, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por el sacrificio que te presentamos, Señor, ofrecido en la conmemoración de San Ezequiel Moreno Díaz, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de la salvación. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De las tormentas tengo paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, gracias por la vida de quienes cumplen años en este día. Bendícelos con abundante vida y salud. Gracias por estas dos parejas en su aniversario de esposos. Protégelos, Señor, con abundante amor. Te encomendamos la salud, la recuperación de nuestros amigos y familiares enfermos, para que sean sanados y recuperados en su bienestar. A quienes te invocan en esta noche pidiendo salud, bendición y protección para ellos y sus familias. Y te encomendamos y te damos gracias por la vida de estos seres queridos que recordamos en esta misa, pero que han partido hacia ti para que en tu presencia, Señor, tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Y hablar es, orar es hablar. Hablar con un Dios que es Padre, que tiene corazón de carne, que siente, que ama. Por eso es misericordioso. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan todos un gran saludo de paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la Rosita. Paz. Hermanas, hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Ser que hiciste mi fiel compañero en el valle del llanto y dolor, ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Ser mi hermano y mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Desde el santo sagrario en que moras, me bendices por donde yo voy.
y me dices: soy yo a quien adoras. Nada temas, contigo aquí estoy. Y me dices: soy yo a quien adoras. Nada temas, contigo aquí estoy. Corazón de Jesús amoroso, corazón de Jesús redentor. Soy tu hijo, te busco piadoso. No me niegues, Señor, tu favor. Soy tu hijo, te busco piadoso. No me niegues, Señor, tu favor. Muchas gracias, hermanas, hermanos, por estar aquí presentes en la Eucaristía, por participar allá desde sus casas donde se encuentren. Gracias al Canal 8, a Guanevisión y Digitel. Les recuerdo que tendremos bautismos de este sábado en 8 días, a las 2 de la tarde. Deben pasar por la oficina a pedir los requerimientos, la documentación. También no olviden que yo no respondo en la oficina, no responden el teléfono por llamadas, sino por WhatsApp. Y lo mismo me pasa a mí, porque como son tantos los mensajes, siempre que usted llama, está uno escuchando un audio o está respondiendo un audio. Entonces, el WhatsApp de la oficina, para que ustedes soliciten las intenciones o la información a través de mensajes de WhatsApp, 322-776-4699. Y lo mismo el WhatsApp personal mío, para sus mensajes, lo que necesiten, una inquietud, una pregunta, una orientación, con mucho gusto, a través de audios, 311-848-8148. Vamos a encomendar nuestros amigos y familiares que han fallecido a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Comendemos a la Santísima Virgen la salud de los enfermos, las peticiones de ustedes, estos dos hogares en su aniversario de esposos y la vida de quienes cumplen años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, en la conmemoración de San Ezequiel Moreno Díaz, santifiquen nuestros corazones y nuestras mentes, para que merezcamos participar de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Una linda noche para todos, un abrazo. Dios los bendiga. Pueden irse en paz. Mejor es la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Some